Hola amigos de YouTube, bueno, en esta oportunidad voy a hablar de lo que es el alambre flux, el alambre que se usa sin gas. En realidad se llama alambre autoprotegido. Esa sería la definición. Además que nosotros en la jerga, en la calle, lo conocemos como el alambre flux o el alambre sin gas. En este caso, lo que nosotros debemos saber al momento de ver cuál es el alambre, porque por ahí nos venden cualquier alambre, nosotros lo metemos, queremos soldar sin gas, no vamos a poder. La nomenclatura por la norma WS del alambre es E71T-11. Eso es lo que nosotros debemos saber. Si el alambre que estamos usando es E71T-11, el alambre suelda sin gas. ¿Y cuál es la característica del alambre o lo que nos recomienda el fabricante? Este, el alambre flux, es un alambre tubular. Es un fleje y por dentro lleva un fundente, un flux, por eso le dicen flux, y suelda con corriente continua, polaridad directa, ¿no? Siempre que nosotros veamos un paréntesis y un signo acá adentro, el signo nos indica en dónde va conectado el consumible. El consumible, la torcha, la pinza portaelectrodo, la torcha TIC, ¿no? Lo que sea, lo que fuere. Entonces, bueno, este alambre tubular, que es el que yo tengo puesto acá en la máquina ahora, es un alambre tubular, por dentro lleva un fundente, es un fleje con un fundente por dentro, sería como el electrodo al revés, y suelda en polaridad directa, digamos, la torcha conectada al negativo. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso yo? En este caso tengo esta máquina, que es una máquina de SAR, ¿no? Y la máquina adentro tiene para. Yo tengo que conectar la torcha acá, la pinza de masa en donde va, en el negativo. Y la máquina acá adentro me dice. Acá tiene una plaquita, bueno, no se va a llegar a ver. Una plaquita que me dice cómo usarlo si voy a soldar sin gas y cómo voy a usarlo si voy a soldar con gas. Entonces me indica cómo conectar estos terminales. Yo desconecto acá con el, digamos, aflojo estos dos tornillos. Y puedo invertirlo como me aconsejo de la manera que yo vaya a soldar. Si en este caso yo voy a soldar con este alambre, que es el alambre sin gas, voy a soldar en negativo y voy a invertir la polaridad de cómo viene de fábrica. Entonces yo lo único que tengo que hacer es esto, invertir la polaridad acá. Hay muchas máquinas ahora en el mercado que tienen ese sistema o acá adelante tienen colgando un cable que tiene un conector y nosotros ahí elegimos dónde conectarlo, digamos, de lo que son la potencia que tiene acá abajo. En este caso sería lo mismo, si yo tuviera el cable colgando, acá abajo esta máquina tiene positivo y negativo. Entonces, si yo digo que tengo que tener el negativo en la torcha, ese cable lo debería conectar en el negativo. Y si yo voy a soldar con gas, porque tengo el tubo y tengo el regulador y tengo el alambre para soldar con gas, ese cable lo tendría que desconectar, conectarlo en el positivo y la masa, como la tengo conectada yo ahora, en el negativo. Entonces, esa sería la conexión o la forma de invertir la polaridad para poder usar este alambre. Porque ya de por sí el alambre cuesta un poco la regulación, no es muy buena la terminación, hay muchos que no le gusta, hay muchos por ahí capaz que lo habrán probado mal y cuando alguien le dice, no, ese alambre no lo uses, es una porquería, qué sé yo, bueno. Por ahí no tuvieron la paciencia de seguir todas estas indicaciones para poder hacerlos. Ya habrán visto, tengo otro video soldando con flux, nada más que no comento ninguna regulación, eso me acabo de dar cuenta ayer. Un colega me pidió que compartiera un video y compartí ese, pero no hablo de ninguna regulación. Así que bueno, ahora vamos a hablar de algo de regulación y después también lo vamos a probar soldando para sacarnos alguna que otra duda. Así que ya hablamos de la conexión. Yo ya puse el alambre, ya lo tengo todo enhebrado. Otra de las recomendaciones que siempre doy, que obviamente eso queda en cada uno. El alambre flux, como dijimos, como es un electrodo al revés, el alambre mismo genera la campana gaseosa para que no ingrese el oxígeno a la soldadura. Si nosotros soldamos con la tobera puesta, esa misma campana gaseosa se va a ir generando con una turbulencia. Después, si quieren, hagan la prueba. Van a soldar con la tobera puesta, van a soldar con la tobera sacada o sin la tobera y van a ver la diferencia. Cuando tengamos la tobera puesta va a ir haciendo como unos cortes la soldadura. Automáticamente lo único que hago es sacar la tobera y probar, van a ver que va a ir más parejo. Que es por eso, porque la tobera genera turbulencia. Pero está en uno decidir si queremos estropear la torcha. Yo ya tengo mi torcha toda estropeada. Ahora si yo quisiera poner la tobera no pudiera porque ya lo quemé, el resorte este que viene acá ya lo hice pelota. Pero yo siempre uso este alambre.
Y después, si quisiera soldar con gas, seguramente me tendría que comprar una torcha. Así que bueno, esas son las recomendaciones. Después, bueno, esta máquina es un equipo que suelda MIGMA, que suelda electrodo. Tenemos para regular los dos tiempos y los cuatro tiempos de la torcha. Eso no es muy importante. Dos tiempos es yo presiono el gatillo, sueldo, y cuando quiero cortar el arco saco el dedo. Si la pongo en cuatro tiempos, presiono, suelto, ahí se genera el arco, sueldo sin necesidad de estar apretando el gatillo. Cuando quiero cortar el arco, presiono el gatillo nuevamente y lo suelto. Esos son los cuatro tiempos, pero yo siempre lo pongo en dos porque son muy cortas las soldaduras que yo realizo. Y después tengo para elegir electrodo y MIGMA. Y después lo más importante son las dos regulaciones que yo tengo acá. En el proceso MIGMA tenemos dos regulaciones, la de amperaje y la de voltaje, ¿no? Si nosotros tenemos las dos regulaciones, amperaje y voltaje, si nosotros queremos regular el amperaje, lo vamos a regular con la velocidad del alambre. Yo digo velocidad de alambre, velocidad de alambre. Yo digo amperaje. Yo digo penetración. Tracción, estoy hablando de la misma perilla, de la misma regulación. La velocidad del alambre es la misma que regula el amperaje, la misma que regula, digamos, si nosotros damos más alambre vamos a tener más penetración, si tenemos menos alambre vamos a tener menos penetración. Pero sí tenemos que ir de la mano del voltaje o tensión. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a regular una salida de alambre y necesitamos una tensión que nos funda esta velocidad de alambre. Entonces es fundamental que siempre vayan de la mano estas dos regulaciones. En este caso yo no tengo display, ¿no? Pero la máquina del colega sí tiene display y estuvimos hablando de unos 16 volt, 16 volt y medio. Eso va a depender del espesor que vayamos a soldar. Entonces, yo le recomendé que para los espesores que le estaba por soldar, que eran un poco más gruesos, le dije que pusiera 16 volt, 16 volt y medio, el que los podía ver, yo acá no los puedo ver, y le dije que usaran 3 metros y medio, 4 metros de alambre, que probara ahí, ¿no? Uno, porque son todos los equipos son diferentes, ¿no? Cómo regular. Entonces, yo por ahí le aconsejo por el mío y el de él es diferente, pero bueno. Más o menos para que uno empiece a soldar y ya después pueda ir buscándole la regulación fina. Y en lo que es este equipo, estos que vienen así, vienen con regulaciones del 1 al 10 en cualquiera de los dos casos. Y para que tengan una orientación, si yo pongo la velocidad del alambre en 2, no, perdón, esta. Si pongo la velocidad del alambre en 2, es muy probable que pueda poner en 2,5 la regulación del voltaje. Y esté bien esa regulación para que tenga sea un arco estable. Entonces yo puedo ir buscando, a ver, pongo en 1 y pongo en 1,5 y a ver si ahí me sirve para lo que estoy soldando. Entonces se pueden ir guiando por eso. Yo jamás digamos, de todo lo que soldé, jamás pasé de 3 o de 4 los metros por minuto y el voltaje lo mismo, hasta 4, 4 y medio. No, no usé a la máquina a la mitad de la potencia de lo que da la máquina. Así que no tuve ningún problema con el tema del factor de trabajo, eso de que la máquina no se me caliente ni nada. Así que, aparte, el alambre suelda en polaridad directa. Tenemos mucho más calor hacia la pieza, o sea que ya tiene potencia suficiente este alambre como para fundir lo que tengo que hacer. Así que bueno, este es un comienzo, un inicio para empezar a hablar de este alambre. Ahora yo voy a hacer otro video y ya me voy a poner a soldar y vamos a probarlo y vamos a ir viendo el tema de las regulaciones que yo decía y algunos detalles. Voy a soldar algún caño de estructura. Así que esperen el siguiente video que vamos a hacer algunas pruebas.